Bien dicho, un partido feo, sinceramente. Con mucha intensidad, con mucha voluntad, pero con poco tiempo. Hemos, por lo menos, intentado. Y hoy hemos hecho muy poco para ganar el partido. Partido feo y con ganas. Y tras el empate a cero del Real Zaragoza contra el Girona, el equipo aragonés retrocede una posición. Es cuarto con peor diferencia de goles que el Alcorcón, pero está más cerca del segundo, a solo 3 puntos del Córdoba, que marca ahora mismo la zona de ascenso directo a Primera División. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la jornada. La mejor noticia es que solamente hay 2 equipos en toda la Segunda División que no saben lo que es perder fuera de casa. Y esos 2 equipos son el Real Zaragoza y el Huesca. Además, los 2 conjuntos aragoneses suman una buena trayectoria de 5 jornadas consecutivas sin perder. En el caso del Real Zaragoza, además, solo ha recibido 1 gol en este tramo de la competición. A pesar del empate, esta Segunda División permite que, sumando 1 punto, el Real Zaragoza pueda acercarse un poquito más a su objetivo, que es la zona de ascenso directo. Hasta aquí las cosas buenas. Pero también debemos hablar de un mal partido del Real Zaragoza, que ofreció una imagen muy pobre y que, desde luego, prácticamente no supo qué hacer con la pelota y apenas atacó con peligro la portería rival. Es algo que reconoce tanto el entrenador como los jugadores, aunque también valoran el punto conseguido. Nos vamos con la sensación de que si cuando no puedes ganar los partidos, no perderlos, y eso también es positivo. El partido nos deja la lesión de Bilk. Habrá que esperar a las pruebas mañana para conocer el alcance de la dolencia en una rodilla. Pedro estará listo para volver el próximo partido contra el Elche y a Mario le falta todavía una semana. Tampoco jugó un buen partido la Sociedad Deportiva Huesca en San Mamés, aunque eso sí, sigue con su buena trayectoria. El equipo aragonés empató a 0 contra el filial del Athletic de Bilbao en un partido en el que no supo aprovechar sus pocas ocasiones de gol y de nuevo Leo Franco tuvo que salvar a su equipo. Un punto positivo para su entrenador. Yo creo que el equipo ha dado otra vez la imagen que viene dando normalmente fuera de casa. Somos un equipo que estamos entendiendo a la perfección lo que es disputar partidos de envergadura de la Segunda División lejos del Alcoraz. La Sociedad Deportiva Huesca se ha entrenado esta mañana con la intención de dejar al margen de momento su buena racha fuera de casa, es el mejor visitante de toda la Segunda División, y centrarse en lograr por fin la primera victoria de la temporada en casa, que ya toca. El próximo rival en el Alcoraz será el Numancia, el sábado a las 6 de la tarde. Y así está la clasificación para la Sociedad Deportiva Huesca. Como vemos, el equipo aragonés es 15º con 12 puntos, 2 por encima de la zona de descenso a Segunda B que marca ahora mismo el Tenerife. Y estos son todos los resultados de la 10ª jornada en Segunda División. Alavés 3, Córdoba 2, Elche 0, Leganés 0, Alcorcón 6 y Agostera 1, Bilbao Athletic 0, Sociedad Deportiva Huesca 0, Girona 0, Real Zaragoza 0, Mallorca 1, Almería 0, Albacete 2, Lugo 0, Valladolid 2, Mirandés 1, Ponferradina 4, Oviedo 2, Numancia 1, Nastic 1 y acaba de terminar el Tenerife 2, Osasuna 2. El resto de la jornada deportiva nos deja una dura derrota del CAI Zaragoza en la pista del Obradoiro por 15 puntos y esta tarde importante empate, valioso empate del Club Deportivo Ebro ante el Fuenlabrada en casa, empate a 3 goles. El conjunto zaragozano ha tenido que remontar en varias ocasiones, pero con 2 goles de Gabarre y otro en propia puerta han conseguido sumar ese empate. En la Soval, victoria del CAI Balonmano Aragón por 35-37 en Santander y empate a 29 del Badajoz contra el Granollers. Además, el CAI Voleibol Teruel sigue el líder de la Superliga después de vencer sin ningún problema al Playa de Madrid por 3-0.